otra noche de fiesta en San Fernando, aquí en el Pascual Guerrero. Triunfazo categórico de América de Cali 1-0 ante Millonarios con el golazo del Capi, de Adrián Ramos. Una jugada magnífica. Ya se le ganó a Nacional, también al Cali. Hoy fue el turno de Millonarios. Hoy se come sancocho de gallina. Este era el partido que faltaba para Lucas, para la hinchada. Estos son los partidos que América quiere ganar, y más haciéndose fuerte en el Pascual Guerrero. Hoy el equipo fue un vendaval, lo arrolló con una autoridad magnífica, le ganó a Millonarios, lo borró de la cancha. Por eso digo, este equipo, 14 partidos sin perder. Un equipo que ya superó el récord de los 35 puntos y es la mejor campaña de todos contra todos post-descenso. Un equipo que tiene todas las luces, que se puso la pilcha ya de favorito al candidato al título. Un equipo que es de lo mejor de Colombia. Lucas dijo que este equipo va a jugar bien y tuvo razón. Eso es constancia, eso es trabajo. Vea, hoy casi que ni se notó que se juega sin centrales, que no estaba ni Mina, que no estaba Diego Andrade, que no estaba García ni Sauro. ¿Por qué? Porque hay trabajo, hay movimientos mecanizados, hay un estilo, hay una idea, y este Lucas González se lo impregnó a los jugadores y lo están demostrando. Este equipo de Ramos invita a ilusionarse, invita a ir por la 16. Este equipo es una alegría ver jugar, vale cada peso venir a ver jugar esta América de Cali. Ahora a pensar en Bucaramanga, en la reclasificación, en cuidar lesionados, en lo que tienen tarjeta amarilla, pero este equipo es una alegría. Y cuando gana América, todo es un carnaval.